Hace poquito, no mucho, la verdad, llegaron cositas nuevas aquí a Masterdude. Y aparte, pues bueno, ya se reinició el PvP, ¿no? Déjenme cambio al modo. Ahí está, el modo explicativo. Ajá, miren. Sí, dejé todas estas notificaciones, ¿no? Para tocar por encimita las cosas que nos llegaron, ¿no? Sí, y aquí está, se terminó la Duelist Cup. A los que hayan llegado a la segunda etapa y tengan 20 recompensas que recuperar, pueden entrar a la pestaña de duelo y donde está lo de Copa KC, ahí va a estar. Bueno, lo de Duelist Cup, ahí va a estar, ¿no? Ahora, no, esto no es la encuesta. Procuren hacer este tipo de cosas. Bueno, pinche copa. Y tenemos un nuevo sobre de selección que nos trae esta mamazota, que creo que es la única carta que quiero de este pack. Esto y Time Render Morganite, pero en la otra cuenta, la Rending, porque aquí no tengo Flanderis ni esas cosas. Luego, el nuevo sobre secreto que nos engloba a los Libromancer, a los Librogate. Y pues por alguna razón pone cosas Iverso ahí mismo, ¿no? Este es de estos en los que nos regalan una tirada gratis por ser un sobre secreto que se está recién haciendo, y pues para que sea más sencillo conseguir esos tipos que eran sobres de selección, ¿verdad? O sea, propiamente cartas nuevas no lo son. Y hay un nuevo sobre también, otro secreto, Tesoros del Océano Cósmico, donde vienen englobados las Ice Jade y otras Ice Jade. Goti. Así que, pues bueno, otra manera también de conseguir estos arquetipos de manera más sencilla. Ay, cierto, y hubo prohibidas y limitadas, y tampoco hablé de eso, creo que llegó el mismo día. Cartas que fueron prohibidas, vamos a ver. A Pointer of the Red Lotus. Esta cosa en Cash Tira es muy molesta porque, pues, realmente le sirve. Y no es que se haya visto mucho en Master, yo creo que más bien la prohibición viene por el peligro a que se rompa y porque como ya fue prohibida, me parece que no sé, G y en TCG, no sé si los dos solo uno, pues bueno, Master simplemente está diciendo, pues vamos a seguir sus pasos. Y prueba de que están siguiendo sus pasos es el hecho de que Tribal Gate Fractal ya está libre porque no tenía nada que hacer ahí. Y lo que hicieron en la lustra pasada, ¿no? Del Gatgarazo y así. Está bien por el fractal y por si va a él no le hacían daño a nadie, pues estaban pagando por crímenes que no cometieron. Y en limitadas tenemos Pot of Extravagance, otro golpe a los Flanderis, claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué no? Siempre que hay un golpe de carta de aceleración o cosas así, ahí vienen los Flanderis a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué te hice? Y pues, ¿qué nos hiciste? Existir, dice Konami. Existir. Ahora, nuevos accesorios han añadido. Este me encanta. Es Lila con su trajecito de Halloween. Vean qué bonita está. Y el icono del calabazo este, del Pumpkin King. Y un frame, que esto fue lo que nos hizo falta el año pasado. Un marco de Halloween. Y regresa el calabazo. Mírenlo, qué bonito. Está de regreso durante un tiempo limitado, ¿no? Don Missy. Y aquí está, estas micas, está bonita. Y su icono. Muy bonito todo. Me encanta. Y nuevos portales. Se dio un portal de Bujin con sus respectivas recompensas y sus 200 gemitas, ¿verdad? Y me parece que ahora sí es todo. Sí. Vamos aquí a la tienda. Shop. Y así si es que no lo había visto abierto aquí. Tenemos que. Así, en efecto, miren, Free Pool. Y los accesorios aquí están para comprarlos. Vamos al Free Pool. Dame algo bonito, por favor. Nada, sí, nada en efecto. Pero aún nos queda este Free Pool. Bueno, vamos a ver qué es. Ah, sí salió una UR. Aquí una S. Y acá.
Bueno, te convertirás en popó. Yo quiero un Ice Pues bueno, aquí está con esto, Pax. Aquí está el sobre de selección. Y vamos a hacer el pack opening más corto de la historia. Vamos a gastar mi patrimonio, 1000 gemas. Tiene que salir buena, ¿eh? Ah, bueno, yo estaba pensando, ahorita no va a salir nada de color arcoíris, nada UR. Vamos a ver, aquí tenemos que está una. ¿Qué es esto? Wannabe, ok, wannabe. Ay, el de skip, bueno, no importa. No me salió, me salió. Ah, pero aquí no lo ocupo, lo ocuparía para mi Sexor Sister. Así que. Me salió la única carta que quiero. Así que, ¿saben qué? Al carajo la voy a craftear. Ahí no es aquí. Es aquí en deck. Ahí está el pack opening más corto de la historia, amigos. Aquí, en el que sea, ahí puedo editar y cambiarla. Ahora, ¿cómo se llama? Ah. Bueno, lo haré después. Muchas gracias por ver este video de Kaiba con un rechazo. Bye.